Bueno, hola, molt bona tarda. Afrontem l'última ponència, taula rodona. Crec que serà força interessant perquè ara que ja estem tots molt assustats amb el tema, hem sentit els Mossos, a la Fiscalia, hem sentit el perfil del ciberdelinqüent i ara per fi arribem a com prevenir aquests delictes. I per això tenim a dues persones molt preparades. Tenim a l'esquerra el senyor Rodolfo Tessone, que és precisament un advocat especialitzat en aquests temes. És director d'un màster digital i, a més, és president de l'Associació d'Experts Nacionals de l'Advocacia precisament en aquest tema. I a la meva dreta tenim el senyor Oriol Bellavista, que és un tècnic especialista en ciberseguretat que treballa per les empreses. Per tant, sentirem, jo crec que d'una manera que a tots ens interessarà molt, com podem fer perquè tots aquests delictes que hem estat sentint al llarg de tota aquesta interessant jornada ens afectin el menys possible. Tot i entenent que l'abast d'aquests delictes i d'aquests delinqüents és tan terrible, i això ho hem vist la setmana passada amb l'atac de WannaCry, que a part d'afectar els hospitals anglesos, com s'ha dit avui aquí, també va afectar el CAP de la nostra ciutat, que no van poder gestionar cites, no? Vull dir que realment l'amenaça és importantíssima i encara que aquí no se n'ha parlat gaire en el tema del terrorisme, evidentment és una amenaça que la tenim molt pròxima i molt present. Bé, doncs sense allargar-me més, senyor Tessone, quan vulgui. Muy bien, muchísimas gracias. Como no podía ser de otra manera, agradecer a esta casa y a la organización el hecho de que hayan contado con mi persona en representación de Natic, de la Abogacía Digital Española, para este evento. Y agradecer especialmente y de forma personal a Erika Torregrosa, que haya contado también con nosotros como alma mater de la organización. Bien, es viernes por la tarde, creo que ha sido muy intensa la jornada, así que empezaré defraudando expectativas. Sí, la primera expectativa que voy a defraudar es que no tengo una varita mágica, no tengo una solución para el título este de cómo prevenir el delito. Lamentablemente llevamos muchos años investigando, llevamos muchos años estudiando, luego explicaré en qué ecosistema estamos, porque somos poco más o menos que el equivalente a los guardianes de la galaxia, trabajamos con la Fiscalía, trabajamos con la Audiencia Nacional, con el Supremo, con el Consejo del Poder Judicial, yo represento dentro del Comité de Expertos al Consejo General de la Abogacía Española y por mucho que tratamos de poner el cascabel al gato, lamentablemente no conseguimos grandes soluciones o soluciones mágicas. La segunda cosa en la que os voy a defraudar es que no os voy a descubrir nada nuevo. Mi ponencia de hoy, ya la veteranía es un grado y como sé que es viernes por la tarde, lo último que voy a hacer es leeros textos legales o leeros soluciones o acuerdos. Es decir, mi ponencia no va a ser la típica ponencia descriptiva de leer, porque para eso ya está Dios Google todopoderoso, sino que lo que pretendo es que sea una sesión lo más interactiva posible. A ver si entre todos podemos vertebrar una red, una conexión para tratar de poner solución y para eso me gustaría llegar al final de mi sesión con un único mensaje. El objetivo que yo tengo hoy no es otro que os vayáis de aquí con ese único mensaje que evidentemente por necesidades del guión no desvelaré hasta el final de la exposición, no lo voy a hacer ahora al principio. Así que lo que voy a hacer va a ser repasar una serie de diapositivas con un afán claramente inspirador para influir en vosotros. No pretendo que aprendáis nada, no pretendo que hoy adquiráis conocimiento. Insisto, espero que no defraude vuestras expectativas. Y se ha hablado de WannaCry.
¿A quién no ha escuchado hablar de ransomware o del ciberataque más importante que se ha sufrido a nivel mundial en el último mes? Yo siempre explico la anécdota que en los últimos años, cuando yo salía por ahí de bolos a dar ponencias, pues llevaba una carpetita con la recopilación de las 3 o 4 noticias que en el último trimestre habían aparecido relacionadas con ciberdelincuencia, relacionadas con derecho civil, relacionadas con nuestros temas. Hoy en día no tengo más que ver las portadas diarias como para obtener información de primerísima mano, información absolutamente contundente, como para ya tener repertorio y poderlo explicar. No es momento aquí y ahora, porque creo que debería ser prácticamente una sesión monográfica y más que una sesión, una jornada, hablar de ransomware, ni hablar de WannaCry, ni hablar de ciberdelincuencia en sustantivo, porque hemos venido a hablar de prevención del delito. Así que como una imagen vale más que 1000 palabras y una película vale más que 1000 imágenes, me remito en cuanto a solución a la imagen que tenéis a la derecha. ¿Alguno de vosotros ha visto la película Minority Report? ¿Alguien no la ha visto? Y así. Muy bien. Bueno, pues es una película que nos traslada al futuro y en una combinación de inteligencia artificial con Big Data, con computación, una sociedad tremendamente avanzada toma la determinación de anticiparse a aquellos perfiles que, aunque no he estado en tu exposición, me han hablado maravillas, o sea que seguro te lo habrás comentado muy bien, de perfiles criminales o perfiles que pueden delinquir para evitar que el daño se produzca. Tiene mucho sentido si no fuera porque los derechos fundamentales quedarían en serio entredicho. Pero la película tiene realmente muchísimas escenas y muchísimas situaciones evocadoras que yo creo que si las trasladamos y las proyectamos en el mundo real, en el mundo actual, posiblemente podríamos resolver esa gran pregunta que nos hemos planteado. Y como digo, lo haré a lo largo de la exposición. Para eso es fundamental, y eso lo hago habitualmente en todas mis exposiciones, que hagamos un ejercicio de contextualización. Y debemos hacer un ejercicio de contextualización porque si no somos conscientes del momento vital histórico en el que se encuentra la humanidad, posiblemente no podremos estar a la altura a la hora de encontrar soluciones. Me gustaría explicaros esta diapositiva, esta imagen. Posiblemente algunos ya la conocéis, es una imagen muy manida dentro de nuestro sector, pero los que no la conozcáis os la explico. Es una imagen donde en la primera parte, en la parte superior, se ven una serie de cabezas. Es una imagen tomada en el año 2005 en Plaza San Pedro del Vaticano en la proclamación del anterior Papa, del Papa Ratzinger. Como podéis apreciar, esa imagen contrasta de manera contundente con la imagen inferior. Y 8 años después, en el año 2013, se realiza en el mismo sitio, en la misma plaza, la proclamación del Papa Francisco, del actual Papa. Larga vida al actual Papa Francisco. A mí me encanta este Papa y no sé cuándo lo van a suceder, pero lo que sí estoy en disposición de vaticinar es que si pudiéramos colocar una tercera diapositiva inferior a las dos que hay, posiblemente ya no hablemos de cabezas ni hablamos de pantallas, hablemos de robots, hablemos de droides, hablemos de otra serie de dispositivos que posiblemente nos irán acompañando para dejar ya el cacharrito este que tan ocupados nos tiene a todos. Por lo tanto, desde un punto de vista social, es evidente que estamos en un momento absolutamente disruptivo. ¿Alguno de vosotros es usuario de WhatsApp? ¿Alguno de vosotros está hasta el gorro de WhatsApp? Pues bien, hace 5 años no existía WhatsApp. Hace solo 5 años, lo que ahora nos parece tan habitual y que nos tiene absorbidos y que estamos pendientes, que genera comunicación, que genera relaciones personales, y en tanto en cuanto genera relaciones personales, también genera relaciones jurídicas y, por lo tanto, conflictos jurídicos, eso no existía. Las redes sociales prácticamente no existían. Nuestra situación en cuanto a identidad digital, en cuanto a ciudadanos digitales, en cuanto a tener una personalidad digital, prácticamente era inexistente. Y 5 años después nos encontramos con que ya somos ciudadanos digitales, o pretendemos serlo, pero sobre todo nos encontramos con que somos menores de edad digital. Es decir, todavía no sabemos muy bien cómo actuar o cómo hacer frente a los riesgos que hay en este nuevo mundo. Segundo elemento fundamental de contextualización. Se dice que a nivel histórico los grandes cambios de la historia proceden o bien de las conquistas, hablamos
Podemos hablar del Imperio Romano, podemos hablar de la conquista de América, podemos hablar del Far West, pero en estos momentos estamos en la conquista del ciberespacio. Estamos en una de las principales conquistas de la historia de la humanidad y, por lo tanto, eso conlleva unas consecuencias. Nos tenemos que adaptar. El segundo elemento que genera cambios en la historia es el de las migraciones. Del mundo real al mundo digital, en estos momentos hay cerca de 4.000 millones de personas que están involucrándose paulatinamente y cada vez con mayor intensidad en ese nuevo mundo digital, lo cual supone que nos encontramos, a la vez que con una de las principales conquistas, con el principal proceso migratorio que está viviendo la historia de la humanidad. Y por si eso fuera poco, nos encontramos que a la vez estamos sufriendo una absoluta revolución. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero hoy en día estamos viviendo la revolución, ya no de la sociedad de la información y el conocimiento, todo esto está prácticamente superado, sino que, para que los que no lo sepáis, estamos a punto de iniciar la cuarta revolución industrial. El Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico de Davos o el ministro de Industria alemán ya han institucionalizado este concepto de cuarta revolución industrial. Hablamos de robótica, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de objetos inteligentes, hablamos de big data, hablamos de drones, hablamos de realidad virtual o aumentada, hablamos de impresoras 3D, materiales inteligentes, biotecnología, neurotecnología, nanociencia. Juntando todo esto, que no es un futuro, sino que ya es presente, el mundo, tal y como lo conocemos, va a cambiar más en los próximos 10 años de lo que probablemente lo haya podido hacer en los últimos 2 siglos. Así que, ante esa realidad, si lo combinamos el contexto social con el contexto histórico y, por último, analizamos el contexto económico, nos daremos cuenta de que en estos momentos las principales 5 empresas mundiales por capitalización bursátil son todas empresas o tecnológicas o digitales. En estos momentos, todas estas empresas, si las juntamos, estamos hablando de Apple, como no, estamos hablando de Alphabet, que para los que no sepáis es Google, Microsoft, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Facebook. Todas estas juntas, hablamos de cerca de 2,5 billones de euros. Estaría situado en su conjunto en la 5ª economía mundial y con un PIB por encima del Reino Unido o por encima de Francia. La suma de todos sus empleados equivale a la población de Girona. Y cada empleado, un solo empleado, genera 10 millones de dólares en ingresos. No digo 6.000 euros, no digo 15.000 euros, digo 10 millones de dólares en ingresos. En estos momentos, la renta per cápita más elevada del mundo es la de Mónaco, con un valor por persona de 163.000 euros aproximadamente. Pues un empleado de Facebook, su capitalización o su renta per cápita sería de 22.000 millones de dólares. Esas magnitudes, en ese contexto es en el que nos encontramos cuando nos tenemos que enfrentar a la cibercriminalidad. Ya no hablamos de un ladrón que puede robar una joyería. Hablamos de un niño de 14 años que está en el otro lado del charco o está en Asia, probablemente interactuando con un ejército, con un grupo organizado del cibercrimen, y que en un solo botón pueden disparar aproximadamente unas 15.000 estafas, unas 100.000 estafas, o como ahora se ha visto con WannaCry, cerca de más de 10 millones de estafas a la vez. Por lo tanto, o cambiamos nuestro paradigma de justicia, o cambiamos nuestro ecosistema tal cual lo entendemos, un sistema decimonónico, un sistema que está funcionando a duras penas en el mundo offline, pero que en el mundo actual, tal cual nos encontramos, no vamos a poder combatir, o si no, tendremos serios problemas. Especialmente si tenemos en cuenta que hemos empezado ya a abandonar el dispositivo móvil. Lo digo en concepto de deseo, porque nosotros que acudimos, y aquí estaba la diapositiva, al Mobile World Congress, tenemos el gran privilegio, el gran honor de que Barcelona es la capital mundial
de la Mobile World Congress, lo cual equivale a decir la capital mundial del acceso a ese nuevo mundo digital. Este señor que veis en pantalla, uno de los actuales señores feudales, es el señor Mark Zuckerberg, dueño y señor no solo de Facebook, sino también de WhatsApp, también de Instagram, de una serie de plataformas que seguro que usáis todos, ya ha vaticinado que en los próximos 5 años abandonaremos el móvil y empezaremos a utilizar todos dispositivos. Aquí salen las gafas de realidad virtual, pero serán una serie de dispositivos con los que podremos interactuar viendo información holográfica en combinación con lo que es realidad aumentada o la realidad que todos podemos percibir actualmente, pues, en esta misma sala o deambulando por la calle. Por lo tanto, ante esa situación hay una cuestión que tenemos que analizar y es la vertiginosa velocidad de propagación. No tenemos apenas margen para reaccionar. Hace 5 años no existía WhatsApp y a ver quién es el Nostradamus que se atreve a pronosticar cómo estaremos dentro de 10 o 15 años. Por lo tanto, ante ese escenario tenemos que reaccionar a tiempo y, lo que es más importante, tenemos que reaccionar en la dirección correcta, porque pasaremos de ser Homo sapiens a Homo digital en muy poco tiempo. Así que, primera conclusión, no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de era. Una nueva era donde los pilares fundamentales van a ser el conocimiento, van a ser la información, van a ser la comunicación y, por lo tanto, si me permitís la broma, bienvenidos a ese nuevo mundo de Digitalandia, donde teóricamente deberíamos funcionar como entes digitales, deberíamos ser seres digitales, deberíamos poder gestionar nuestra identidad digital, nuestra personalidad, pero en realidad, que nadie se engañe, en estos momentos no somos más que mercancía, no somos más que producto. Estos grandes señores feudales lo único que están haciendo es traficar con nuestra información y, por lo tanto, con nuestra vida digital. Por lo tanto, en la directa proporción en la que no haya un ordenamiento jurídico internacional que empiece a poco a poco decodificar o recodificar el derecho internacional existente, así como la Carta de Derechos Humanos y de ahí en más, pues toda una serie de cuestiones que nos afectan directamente, lamentablemente tenemos la batalla perdida. De forma que los juristas y particularmente quien ejerce el poder legislativo tiene una responsabilidad fundamental para empezar a poner soluciones a este grave problema. A partir de aquí, comentar que el que sobrevive en el mundo digital, como se ha venido demostrando, no es ni el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más rápido. El que mejor sobrevive es el que mejor se adapte al cambio, con lo cual hay un componente de adaptabilidad que todos los operadores que vamos en contra del cibercrimen y de la ciberdelincuencia nos tenemos que concienciar, y es que tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la Audiencia Nacional, como juzgados y tribunales, como los abogados, fiscales, todos tenemos que cambiar radicalmente el chip y tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a pensar en digital. Para que me entendáis el símil, no tiene ningún sentido en la época de Netflix empezar a ver cuántas películas en el videoclub podemos vender de más. El modelo ha cambiado radicalmente. No tenemos que ocuparnos de que haya un juez más o de que haya 2 fiscales más o una unidad de policía más. Tenemos que cambiar absolutamente y de raíz el paradigma tal cual lo conocemos actualmente. Como digo, un cambio del paradigma del ecosistema jurídico. En estos momentos no basta con reaccionar y darnos cuenta, que es lo que yo pretendo en la sesión de hoy, sino que además debemos hacerlo de forma rápida y en la dirección correcta. El mundo va a sufrir importantes cambios geopolíticos en los próximos años, donde el papel del Estado se va a debilitar, donde la soberanía nacional se va a ir debilitando y donde no se van a poder resolver problemas digitales con jurisdicciones estatales, ni problemas globales con ordenamiento jurídico del siglo pasado. En este contexto vamos a necesitar nuevas instituciones internacionales que regulen ese nuevo mundo digital, así que tenemos que anticiparnos, tenemos que liderar generacionalmente, socialmente, políticamente esta nueva situación. Y evidentemente yo creo que en representación de los abogados ahí tenemos mucho que decir. Dentro de lo que es el mercado del dato, donde predominan las 4 V, volumen, velocidad, variedad, pero sobre todo valor,
El gran valor, el gran maná de la actual situación, que muchas veces se pone por equivalencia pues a la fiebre del oro o el petróleo o otras situaciones que han habido, es fundamental que nos concienciemos de que estamos todos absolutamente implicados, no solo nosotros a nivel individual, no solo las personas vulnerables, sino también y principalmente las empresas, como se ha visto con el último ciberataque, y sobre todo y especialmente los gobiernos. De todas formas, si nos atenemos a la situación actual, nos daremos cuenta de que los elementos o los pilares que nos deberían dar soluciones para resolver todas estas cuestiones, lamentablemente, no funcionan. La legislación aplicable es absolutamente obsoleta. Yo tengo la satisfacción de poder dirigir el máster en la Universidad de Barcelona de Derecho Digital y os confieso que cada año sé menos de Derecho Digital, os confieso que cada año tenemos que cambiar o actualizar contundentemente todos los módulos porque la legislación cambia a pasos de gigante y os confieso que una legislación estatal para tratar de combatir a gigantes del crimen organizado a nivel mundial no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, la jurisdicción competente es el elemento fundamental para empezar a pensar en clave internacional y que haya una cesión de soberanía para poder resolver problemas de estas características. Uno podría decir, hombre, es que a nivel penal esto ha costado años y años. La Corte Penal Internacional, todos sabemos de sus virtudes y de sus defectos. A nivel fiscal, todos sabemos que a partir de la crisis, recordaremos la foto del G8 diciendo que iban a desaparecer los paraísos fiscales y ahí están. Pues imaginaros en un tema de delitos tecnológicos o digitales, ¿cuál es la prioridad en estos momentos en la hoja de ruta de nuestros mandatarios como para resolverlo? Pero hay elementos que nos pueden llevar a la esperanza y nos pueden llevar a encontrar soluciones, como por ejemplo cuestiones de resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual, donde con independencia de esos organismos estatales de resolución de conflictos legales, pues se ha podido encontrar soluciones. Y yo creo que por ahí, siguiendo esa beta y otorgando a determinadas autoridades de control de la potestad necesaria como para entender este tipo de conflictos, es por donde se puede resolver el problema. La doctrina y la jurisprudencia, además, está absolutamente dividida y la Administración de Justicia, pues qué os voy a contar, está en el siglo XIX y todavía sin entender los problemas de colapso de la justicia que están por llegar. Por lo tanto, ante ese escenario, hombre, yo lo que sí que os diría es sentémonos, dialoguemos, empecemos entre todos a buscar soluciones y la percepción que yo tengo es que la solución no va a venir de arriba, no va a venir de los mandatarios. Lamentablemente, todos con los que hemos hablado, yo tengo interlocución con Rafael Catalá, con el ministro de Justicia, con el secretario de Justicia, con Fiscalía, con Elvira Tejada, trabajamos permanentemente y con la boca pequeña todos me acaban comentando que esto no está en la agenda como elemento prioritario. Del mismo modo que con la mano izquierda me dicen que es absolutamente importante, con la mano derecha me dicen que no es prioritario. Entonces, claro, ¿qué vamos a tener que esperar a que haya un ataque, un ciberataque muchísimo peor que el que pasó? ¿Hay que esperar a que pase algo grave? ¿Tenemos que asumir que vamos a ir sin el cinturón de seguridad hasta que tengamos un accidente que sea irreparable? Yo creo que no. Yo creo que como sociedad tenemos que tomar conciencia y los agentes civiles, los agentes sociales, si desde arriba no nos hacen caso, pues de abajo hacia arriba, y hoy yo he venido un poco pues a esta sesión a tratar de involucraros en esta misión, a evangelizar, si me permitís el término, pues tratar entre todos, dentro de nuestra pequeña cuota de responsabilidad y de conciencia, pues de impulsar para que los de arriba y los que tienen potestad suficiente puedan resolver este tipo de problemas. Aquí hay una serie de diapositivas de carácter técnico. Yo, como veo que estáis viernes por la tarde y medio anestesiados, voy a ir muy, muy rápido. Son diapositivas que entiendo que la organización pondrá a vuestra disposición, así que os voy a ahorrar el suplicio. Es una exposición muy sucinta de las iniciativas internacionales que hay en estos momentos para combatir contra el cibercrimen, desde las Naciones Unidas, la OCDE, el G8, la Unión Europea, la OSCE, la Interpol,
Interpol, la UTI, la ITU, es decir, una serie de organismos que están preocupados sobre el tema, pero que, como decía al inicio, lamentablemente no le ponen el cascabel al gato. Por lo tanto, ante esa situación sí que me gustaría hacer una mención muy específica, muy concreta, porque creo que lo merece, respecto de la directiva NIS. La directiva NIS es una directiva que va a ser fundamental en todo esto. Es una directiva, relativa a las medidas destinadas a garantizar un nivel común de seguridad en redes y sistemas informáticos de la Unión Europea, y creemos claramente que va a haber un antes y un después si es que los Estados miembros se ponen de acuerdo para transponerla como Dios manda antes del 9 de mayo del 2018. Y esto está a la vuelta de la esquina. De momento no tiene pinta de que vayan a conseguir ese hito, ni muchísimo menos. Pero sí que es importante que en la directa proporción en la que nosotros podamos concienciar de la necesidad de que haya un marco armonizado y una unificación de criterios, al menos en la Unión Europea, deseablemente en la OTAN y de ahí en más a nivel internacional, pues podremos estar en un escenario cada vez de mayor confort. Hablar también, me imagino, del convenio de cibercriminalidad de Budapest. Imagino que ya lo han comentado mis compañeros, así que no lo voy a tratar, evidentemente. Traía también una serie de estadísticas y una serie de noticias que yo creo que son convenientes, pero bueno, veo muchas caras conocidas en el auditorio, así que seguro que las habéis tratado. Y entonces, ante esto, ante este escenario, pues yo os diría que se acabó la función. Que game over, no podemos hacer absolutamente nada. ¿No? Nos levantamos, nos vamos. No. Era un farol. No. Hay veces que dan ganas de colgar las botas y decir, oye, se acabó, no podemos hacer absolutamente nada, se acabó el juego, pero yo creo que nos tenemos que poner el traje de solucionadores, el traje de positivadores. Aquí en pantalla he aludido a nuestro querido amigo señor Lobo de Pulp Fiction, y tenemos que ser responsables para, entre todos, empezar a dialogar y buscar soluciones. Siempre hago alusión a esta diapositiva. Creo que entre todos los seres de la Tierra Media, los fiscales, los abogados, los jueces, los polis, entre todos deberíamos buscar un consenso para que esos retos, para que esas oportunidades, para que esas amenazas realmente se conviertan en soluciones. Y os voy a poner un ejemplo. El futuro en estos momentos, que ya está llegando, lo estamos viendo, pues podríamos hablar de todo tipo de tecnologías. Hemos hablado de robótica, hemos hablado de Big Data, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de, por ejemplo, de drones. El futuro en estos momentos ya es una realidad. Aquí en pantalla tenéis todo tipo de drones, todo tipo de vehículos aerotransportados. Y os voy a contar una anécdota personal, divertida, para amenizar un poco el viernes por la tarde. Y es que hace 2 años, además ayer hizo exactamente 2 años, celebramos el Congreso Nacional de la Abogacía en Vitoria. Es un congreso nacional que se celebra cada 4 años, es un poco como nuestras Olimpiadas. Y entonces ahí yo tuve el honor de hacer una ponencia y me permití hacer como una especie de performance entre los presentes. Y es que llevé un dron, fue un dron que durante todo el congreso estuvo sobrevolando la sala, y es un dron que estuvo captando imágenes y secuencias en un auditorio de cerca de 1.500 personas, donde habían jueces, donde habían fiscales, donde había policía, lo más de lo más. Y al día siguiente, en mi ponencia, yo lo que hice fue como una especie de simulacro, porque de facto fue un simulacro, evidenciando que lo que habíamos hecho había sido captar todas las sesiones, todos los logins y passwords, que habíamos ciberocupado toda esa información. Imaginaros en el auditorio las caras de la gente, ¿no? A punto de, si no había recibido tirones de oreja hasta entonces, aquel día fue horroroso. Mientras tanto, el dron volando, sobrevolando la sala, bueno, espectacular. Y entonces lo que traté de hacer es un simulacro, evidentemente era teórico, no pretendía salir preso aquel día del auditorio, pero era un simulacro como, mediante un simple dron, un niño de 14 años y por lo tanto un inimputable podría, aplicando a ese dron algo tan simple como una cámara, un dron con cámara vale aproximadamente unos 200-300 euros, aplicando a ese dron con cámara un software de ultrapixelado
que es gratuito en Internet, añadiendo a ese software un software de reconocimiento facial, también gratuito, como todos sabemos, por Internet, un inhibidor o transpondedor, junto con Big Data, junto con neuromarketing, y metido en la red Tor, que es un poco como la red oscura nuestra, donde no deja ningún tipo de trazabilidad, pues podía coger todos los datos de los presentes y prácticamente hacer un 7, hacer una radiografía de todos, porque uno por uno podía ir localizando cuál era la identidad de esas personas y tenía toda la información digitalizada como para poderles hacer lo que quisiera. Adam Smith, uno de los, el CEO en estos momentos de Google, ha manifestado que la tecnología que más terror le da es la del reconocimiento facial. Estas fotografías aparentemente inofensivas en estadios deportivos, en el Camp Nou, donde se hace un barrido de cámara y van sacando todos y luego publican esa foto al día siguiente para que tú te veas. Imaginar lo que podría ser esa tecnología en una manifestación, en una concentración ideológica o política o religiosa. ¿Tenéis la garantía de que eso no se está haciendo? Pues ya os digo yo que eso se está haciendo. Este es un dispositivo, es un prototipo de dron que existe. Es un dispositivo del ejército de los Estados Unidos. Es un mosquito, como podéis ver. Podríamos tener ahora por aquí volando un mosquito. Y incorpora todas las tecnologías que yo anteriormente os he comentado. Todas. Por lo tanto, ya no es necesario pedir una comisión rogatoria para acceder al país de enfrente, hacerse con información y tratar de traficar con esa información. Basta un dispositivo como este. Evidentemente hablamos de un prototipo, de un coste aproximadamente, de momento se dice de unos 300.000 euros, o sea, mejor que no te lo maten, mejor que no te lo chafen, pero evidentemente esa tecnología existe, ¿eh? Por lo tanto, bienvenidos a una nueva era donde el crimen electrónico se está ciberindustrializando. Estamos en un escenario donde ya es una industria, como podría ser la industria del armamento, la industria del narcotráfico, la industria del sexo, pues ya es una industria el cibercrimen. Hoy en día, cuestiones a nivel de servicios profesionales como spam, ataques de denegación de servicios, crimeware, exploit kits, todo esto se puede comprar a peso. Por 60 euros hoy en día te metes en Internet y tienes todo este tipo de dispositivos sin ser informático, sin ser hacker, simplemente entreteniéndote en buscar este tipo de entradas en la red Tor y pagando con bitcoins. Con eso ya podrías tener prácticamente las herramientas para ser un ciberdelincuente. Por lo tanto, podemos distinguir claramente en estos momentos el tipo de ciberdelincuencia que hay. O ataques oportunistas, es decir, fuego a discreción y disparar a todo lo que se mueva, buscar una mayor dispersión posible, aprovechar eventos sociales como anzuelo, aprovechar determinados eventos o efemérides, se ofrecen como un servicio más a nivel de catálogo, alquiler incluso de esas herramientas por pago por licencia, o bien, y es el que más nos preocupa, los ataques dirigidos o de francotirador. Estamos hablando de que posiblemente ninguno de los presentes somos personas de notoriedad social, política, económica, no somos celebrities. Pero si lo fuéramos, yo estaría seriamente preocupado porque con un ataque dirigido de estas características se nos podrían hacer con esa información y no os hacéis una idea de la cantidad de celebrities que en estos momentos, sin que se sepa y sin que trascienda los medios de comunicación, están siendo extorsionados. No os hacéis una idea. Nos están llegando cantidad de casos. Por lo tanto, ¿cómo podemos defendernos? ¿Alguno de los presentes tiene antivirus? Cao, no sirve. ¿Alguno de los presentes tiene seguridad perimetral en sus oficinas, en sus, ¿Alguno de los presentes tiene políticas de seguridad incorporadas? Bueno, luego hablarás tú y nos darás una serie de orientaciones, pero lamentablemente está compitiendo David contra Goliat. Yo por eso he puesto esta foto donde hay un niño pues tratando de luchar con el luchador de sumo, pero más o menos la comparativa es esa, ¿eh? Por lo tanto, hay cifras y estadísticas que así lo corroboran. El valor del mercado del cibercrimen es casi igual al tráfico de drogas global. Así que no estamos viendo más que la punta del iceberg en estos momentos y si analizamos cómo evoluciona la cibercriminalidad
y cómo evoluciona la ciberjusticia, perdón, la justicia, nos daremos cuenta de la comparativa. La ciberdelincuencia está absolutamente digitalizada y con un crecimiento exponencial, y sin embargo, la justicia analógica no. La ciberdelincuencia está industrializándose y captando cada vez a más gente. No olvidemos que en estos momentos, si nosotros nos vamos a un colegio, no hace falta irse a Kazajistán. Aquí en Barcelona, si uno va a un colegio y ve a chavales jugando, en mi época, donde yo recuerdo que queríamos ser futbolistas, cantantes, actores, hoy en día quieren ser hackers. Mola ser hacker. Mola saber mucho de informática, saber trucos, meterse hasta la cocina, y eso está de moda, lo tienen como paradigma de lo que debería ser. Por lo tanto, estamos generando un ejército de futuros informáticos, y de nosotros depende que vayan al lado bueno o al lado oscuro. Pero si no hay de la fuerza, sí. Pero si no hay concienciación, y si no hay formación, y si no hay hablo de formación cívica, hablo de formación en valores, hablo de concienciación, de que un niño tiene que entender de cuáles son las responsabilidades legales y penales de las implicaciones que puedan tener sus actos. Y de ahí en más, pues sus padres o quienes ostenten la parte de potestad, vamos a tener un gravísimo problema. Por lo tanto, vaticinamos, ya lo hice aquí, creo que estuve hace un mes hablando sobre modernización de la justicia, vaticinamos que si no nos ponemos las pilas pronto, va a haber un colapso de la justicia evidente. Así que nosotros abogamos también por buscar soluciones hacia lo que sería un contexto ya de ciberjusticia. Un concepto de ciberjusticia que evidentemente tiene que trascender de contextos estatales, jurisdiccionales, tiene que ser evidentemente global, evidentemente internacional. Y estamos hablando donde realmente el tribunal, no el papel, el tribunal esté desmaterializado, donde el tribunal prácticamente sea un sitio donde digitalmente se pueda reproducir la prueba, donde puedan haber audiencias a larga distancia, donde pueda haber servicios o sede judicial electrónica real, donde puedan haber programas interactivos, donde pueda haber holográfica de testimonios, donde pueda haber reproducciones visuales de la escena del crimen, calendarios compartidos, bueno, una serie de cuestiones que la tecnología ya nos ofrece y que, sin embargo, no se están llevando a cabo en absoluto. Por lo tanto, dentro de ese contexto, yo creo que todavía estamos en el combate, creo que todavía nos podemos permitir ganar este combate, y en ese sentido me permito hacer una reflexión, y es que si nosotros vamos a trasladar, ahora hemos tenido lamentablemente el atentado en Manchester, en el concierto, pues el atentado terrorista, y en esos momentos a uno le hierve la sangre y le dan ganas de decir al gobernante, oye, toma, o sea, haz lo que consideres, renuncio a parte de mi libertad, en el famoso choque entre libertad y seguridad, pues preferimos estar seguros, pero finalmente la sensatez y la experiencia nos indica que quién vigila al vigilante, ¿no? Con el poder que se puede tener hoy en día, y me remito a la primera parte de mi ponencia, y de eso va la película Minority Report, con alguien que tenga esa tecnología, realmente ¿quién nos puede ofrecer garantías de que si cedemos o renunciamos a parte de nuestra libertad para estar más seguros, no va a ser bien utilizada? ¿Alguno de vosotros ha visto la película Citizen de Edward Snowden? Os la recomiendo. Es decir, el que tenga oportunidad de ver esa película va a entender realmente de lo que estamos hablando, va a entender lo que significa Wikileaks, va a entender lo que significa la guerra digital que se está viviendo en estos momentos, y por lo tanto la absoluta situación de desamparo en la que podemos acabar los ciudadanos si ponemos semejante poder en manos de los gobernantes sin que evidentemente nos puedan dar garantías de que lo van a hacer correctamente. Bueno, esta es una noticia que yo uso recurrentemente, y es: hackers de la mafia piratean los archivos de anticorrupción, de la Fiscalía Anticorrupción. Hackers de la mafia china han entrado en ordenadores de la Audiencia Nacional. Es decir, en estos momentos donde estamos viendo
que Donald Trump se está mirando hacia otro lado cuando el ex director del FBI está diciendo que ha habido ataques informáticos por parte de Rusia y que han incidido directamente en las elecciones, pues a partir de ahí que tire la primera piedra al que esté libre de peligro. Yo creo que todos en estos momentos debemos tomar conciencia. Y ya para acabar, bueno, pues me gustaría hacer mención a otra película muy importante, y es que más allá de todas las medidas de seguridad, más allá de todos los remedios, de todas las contramedidas informáticas que podamos poner, al final es un factor humano. La transformación digital no es un tema de máquinas, no es un tema de ordenadores, no es un tema de móviles, es un tema de personas. Y por lo tanto es un tema de mentalidad, es un tema de cambio cultural y es un tema de mentalización. Como en esta película, es fundamental que entendamos que todos, cada uno de nosotros, formamos parte del eslabón de seguridad, y como somos un eslabón más, yo creo que tenemos entre todos que acudir a esa... Sí, hoy estoy un poco peliculero, ya lo habéis visto. Tenemos que acudir todos a ese llamamiento que yo sí que os haría, y con esto me quedo con el mensaje que os quería trasladar. Y es que en la directa proporción en la que este tipo de jornadas, en la que iniciativas como la de Erika nos permitan entre todos interactuar, en la que no salgamos por la puerta y pasemos página y nos olvidemos absolutamente, sino que el lunes nos quedemos con una pequeña esencia de esto que hoy se ha explicado y de lo que yo os he intentado trasladar, y que esa esencia la intentemos intensificar en la próxima reunión que tengamos con un compañero, en la próxima oportunidad profesional que tengamos para concienciar a la gente o a nivel social, a todo nuestro entorno. Solamente de esa manera, granito a granito, será cuando podamos realmente evitar la ciberdelincuencia, que era el titular de la ponencia que me había expuesto. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, no se puede decir que nos hayas tranquilizado excesivamente, pero sí que me gustaría remarcar algo que me ha gustado mucho, porque a lo largo de la jornada le he estado dando vueltas, que es la responsabilidad. O sea, no estamos inermes, aunque lo parezca realmente, pero no estamos inermes. Los valores del individuo, los que defendemos desde el Colegio Penal Internacional, los defendemos cada uno de nosotros, y por lo tanto seguimos pudiendo poner valores delante de esta avalancha cibernética que tenemos delante. Bueno, a ver si el señor Oriol Bellavista nos quita un poco el drama del cuerpo, o seguimos machacados totalmente. Afortunadamente hay herramientas. ¿Se me escucha bien? A ver si mi PowerPoint lo tengo por ahí. Bueno, yo soy Oriol Bellavista, represento a una empresa molt puntera de tot l'estat espanyol que es dedica a protegir moltes de les grans asseguradores i algun que altre banc d'aquí d'Espanya des de fa 15 anys. Llavors això ens proporciona una experiència molt important. Estem al darrere d'uns 7.000 clients particulars, uns 7 milions de pòlisses, perdó, i això ens proporciona una experiència bastant àmplia. No? Estic totalment d'acord amb el que ha dit Rodolfo. En tema de justícia i internet s'ha de canviar totalment la mentalitat. És algo molt més gran del que ens pensem. La justícia tradicional no crec que pugui funcionar mai, perquè és molt lenta i s'han de buscar noves formes perquè l'impacte sigui al moment. No? De fet, el gran ciberatac, no us espanteu, no? Però s'està esperant. Qualsevol dia d'aquests hi haurà el gran ciberatac, i perquè així ho estem detectant. Nosaltres tenim en plantilla hackers blancs, no els hem anomenat, val? Són els hackers bons, els que es preocupen una mica d'analitzar totes les xarxes de bancs, asseguradores, grans multinacionals. Cada cop més anem a pimes, i de fet els preus també s'estan ajustant molt. Llavors, perquè estava, us tranquil·litzo i us haig de dir que hi ha empreses com la nostra que s'estan dedicant a protegir les pimes, i cada cop arribem a més llocs, no?
Sempre els costos han sigut molt elevats a l'hora de protegir grans multinacionals, i són les que s'ho poden permetre, no? I les pimes potser més de barri o més de ciutat doncs estan més exposades, no? De fet, són les que s'emporten el 70% de tots els atacs que hi ha. De fet, el dia que hem estat avui aquí, segurament hi ha... Déu, segurament hi ha hagut forces atacs i no en som conscients, no? De fet, en qualsevol ordinador o molts dels nostres telèfons tenim virus i no ho sabem, no? Molt d'acord amb tot això. Llavors, anem a fer una mica de repassillo, perquè jo intentaré no enrotllar-me molt, perquè ja jo també estic cansat d'estar tot el dia aquí. Val? El que es deia. Em salto una mica la parrafada. Val? Hi ha 6 formes de prevenir o protegir, no? A dia d'avui. Seria fer un anàlisi de les vulnerabilitats de la nostra xarxa, ja sigui interna o externa. Com molt bé hem dit a lo llarg del dia, molts dels atacs són interns, gent interna que usurpa informació. Tenim eines per descobrir qui ha sigut, quan ha fet i generar informes pericials que són vàlids en judicis tradicionals. Val? Tenim la part seguretat digital, que ara veurem. L'almacenament en la nube té les seves parts bones, les seves parts dolentes, però és necessari també per poder complir la llei orgànica de protecció de dades. Val? Sobretot la protecció de la identitat. Nosaltres som una empresa que està molt lligada amb asseguradores tradicionals com poden ser Ocas, o que es dediquen molt al tema del ciberbullying, o AXA, les enumero perquè... són clients nostres i realment som companyies que s'estan preocupant molt amb tot aquest tema. Adaptació de la LOPD, val? I la informàtica forense, que és molt, molt, molt important. El poder recuperar dades que han sigut borrades i poder generar informes pericials vàlids en judicis. Val? Bueno, un anàlisi de vulnerabilitat seria fer un test de penetració a dintre de xarxa, com us ho he comentat. Val? Es detecten les vulnerabilitats que hi ha i es poden arribar a monitoritzar. Els nostres hackers blancs han desenvolupat sistemes nostres propis per poder detectar aquest tipus d'adwares, malwares, qualsevol tipus de trojà, qualsevol tipus d'amenaça. Evidentment no tenim la clau d'or, però sí que tenim unes barreres potents, doncs, bueno, et pots estalviar molts sustos. Amb això que aconsegueixes? La reducció, l'eliminació, val? I evidentment el client que ens ho demana, doncs, li fem un informe de com ho té tot, no? En definitiva és el que es dic. Si tenim un ordinador connectat a internet, tenim un virus a dintre, sí o sí. Segur jo mateix a casa meva, en casa de reo, cuchara de palo, no? Pues l'altre dia, hòstia, em vaig posar amb el meu ordinador i vaig veure que feia unes coses rares, unes pampallugues, i dic, ostres, que raro, no? Se m'ha reiniciat, que estrany, no? Li vaig fer una anàlisi i tenia 1.780 malwares, i em dedico a això, i dius, hòstia, no? Doncs si tot va vindre d'instal·lar-me un programa gratuït que havia per internet de formatejar discos. Res de l'altre món, no? Doncs venia amb un virus, un tros de virus, i la companyia que... d'on m'ho vaig descarregar, la pàgina, era 100% fiable. Vull dir, estem tots exposats i ho seguirem estant fins que realment no ens protegim de veritat. No? Bueno. Seguretat digital. És el gran món, no? Com podeu veure, el servicio de seguridad digital aprovecha la detección real y virtual basada en diferentes comportamientos para tener las amenazas que otros productos dejan pasar, ¿no? Reducimos el riesgo de amenazas a través de mecanismos de protección, detección y respuestas. Configuración, gestión e instalación en el dispositivo, los servicios necesarios para garantizar la seguridad digital, implantación de mecanismos de protección contra virus o malware y mantenimiento proactivo y actualización periódica de los sistemas de seguridad implantados en los dispositivos de la empresa. ¿Vale? Es una mica más. Almacenament en la nube. Ens trobem molts cops amb empreses que estan molt a favor de fer les migracions al cloud, val? Perquè és molt més econòmic, perquè no requereix infraestructura pròpia, etc. Tenen la disponibilitat al 100% de tota la seva informació i, a més,
el meu consell personal, ho aconsello, sí, ho aconsello, però també aconsello una còpia de seguretat en local, val? Si pot ser diària, molt millor. En definitiva, és quan tractem amb dades de caràcter personal d'altres empreses, altres persones, la normativa ens obliga a tindre una còpia en local i tindre una còpia fora, no? Pues la còpia fora pot ser una d'aquestes solucions. Evidentment, poden encriptar aquests servidors? Sí, però és molt difícil. Evidentment, encriptar un servidor d'iCloud, de Dropbox, de Gmail, de SkyDrive, no? Que és Microsoft també. En definitiva, és molt complicat, però dintre de tot el panorama que tenim, potser és el més segur. Per tant, jo ho aconsello. Val? Protecció de la identitat. Doncs això també és un punt molt fort, no? Prevenció, alerta, gestió de frau digital con el fin de proteger la informació de l'empresa. Fem seguiment periòdic de les aparicions de l'empresa a internet. La recuperació, el control de comptes hackejades. Val? Evidentment, com que tenim persones que es dediquen a tots aquests temes, doncs ens resulta més o menys fàcil, depèn del cas. Val? El registre de los datos de l'empresa en un fitxer de prevenció per prevenir possibles fraudes financeros. Val? Analitzem tota la informació d'aquesta empresa, tot el que apareix a la xarxa, tenim eines pròpies per fer-ho i intentem eliminar-les també. Val? És important, no només de les empreses, sinó també de les persones. Val? Inclús en fitxers d'impagats de, bueno, m'han duplicat les meves dades, m'han demanat un préstec telemàticament amb les meves dades de la meva empresa i després, evidentment, no l'han pagat. No? Això repercuteix directament a tindre jo un import d'impagat amb la meva empresa. Podríeu fer el cas, hi ha milions d'exemples d'aquests. Portem tot el dia veient exemples i no seria cap novetat. Val? Adaptació de l'OPD, inscripció de fetges, elaboració de document de seguretat, elaboració dels contractes de confidencialitat i assessorament integral i jurídic i tècnic. Val? Són altres del... El 60-70% de les empreses espanyoles no tenen aquesta llei de protecció de dades en vigor, no fan còpies de seguretat. El problema que tenen les empreses a dia d'avui és la carència d'organització. Com m'organitzo per protegir-me el caràcter general digital de la meva empresa? Sincerament, directament ni ho fan. Val? Però cada cop anirem a més. Vull dir, en definitiva, tot això són... És un exemple que poso sempre, no? Abans anàvem amb moto o amb cotxe i no ens posàvem ni el casc ni el cinturó, no? I a poc a poc hem anat veient que si ens posem aquestes proteccions, doncs mira, hòstia, ens estem protegint i no hi ha tant accidents. Doncs això és una mica el mateix, no? Aquestes eines serveixen per protegir-nos i a poc a poc anirem veient i a poc a poc hi haurà més empreses com la nostra que es aniran dedicant a protegir aquestes empreses d'aquests problemes digitals. Val? I la informàtica forense, no? És la clau de tot. Nosaltres som un dels tres laboratoris a tot Espanya que es dedica a justament això, no? Tenim laboratori propi de recuperació de dades, de disc durs i d'informàtica forense. En què consisteix? En recuperar dades d'empleats que ens han borrat informació del nostre servidor, a recuperar qualsevol tipus d'informació que ens hagin hackejat o que estigui encriptada o que hi tinguem algun problema i sobretot generar un informe vàlid per un judici. Val? No hi ha masses empreses o organismes que s'hi dediquin a aquí i és un punt molt fort. Val? Així que s'hauria de tindre en compte. Fins aquí. Tot el que jo puc aplicar en aquest sentit ho hem dit. No? Molt d'acord amb el que deia el Rodolfo. Hi ha eines per protegir-nos, però hem de canviar sobretot la manera de veure internet. Internet va sorgir sent una espia. Va sortir d'Estats Units, de l'exèrcit dels Estats Units per espiar el govern soviètic, si no m'equivoco. Llavors, a partir d'aquí s'ha anat evolucionant i no només ha portat coses dolentes o d'espia, sinó que ha portat moltes coses bones, no? Però és un país nou, incontrolable, internet, indominable i on el porten realment els que estan a l'última amb tot. Lamentablement, en justícia i policia falten molts recursos per poder-ho controlar. Val? Llavors, jo
crec que al final serà, internet estarà legislat per un nen extern a tot això, perquè és el futur, hem d'estar preparats. Val? I fins aquí. Bé, com que els nostres ponents han sigut molt prudents amb el tema del temps, tenim l'oportunitat de fer bastantes preguntes que estic segura que voldrem fer perquè han estat molt interessants. És divendres. O Apple, per exemple, ofereix un sistema que teòricament és molt segur. És cert? I la segona pregunta seria, en l'hipotètic cas que es pogués fer una legislació a nivell internacional i de tenir certes autoritats que poguessin controlar internet, hi hauria alguna manera d'aquesta internet negra informàticament pugui ser també gestionada i controlada per altres informàtics? Serà així. De fet, responent a la segona segona qüestió, internet, qui manen són els informàtics, no mana policia, no mana el poder judicial, qui manen són els informàtics, són els que l'han creat i són els que l'estan desenvolupant i són els que es preocupen realment de crear sistemes segurs i a la vegada insegurs. Vull dir, al final és com tot, vivim en un món econòmic on aquests ransomwares, adwares, etc., estan creats per les pròpies, potser és dir-ho molt amb la boca plena, no? Però estan creats també per les pròpies companyies antivirus. Al final tot això ja ho coneixem, no s'ha de ser hipòcrita, no? Internet, qui mana internet? Qui pot en un futur legislar-ho? Jo crec que seran informàtics, jo crec que seran els nens que estan naixent ara, no nosaltres. Vull dir, jo tinc 34 anys i he vist el naixement d'internet, per dir-ho així, el naixement d'internet per tot nosaltres, no? No estem preparats, estem davant d'un embrió que és així, que es farà molt i molt gran, no? Per això estava molt d'acord amb tot el que deia Rodolfo, perquè va per aquí, hem de canviar la visió que tenim, no? I a la primera pregunta d'Apple, són segurs? Pues segurament són segurs, ho han de ser, ho haurien de ser, no? WhatsApp també ho és, però l'altre dia va caure dos cops, la setmana passada va caure dos cops. Per què va caure? Ah, val? Vull dir, al final no hi ha res segur del tot. Sí, jo quería añadir un poco por apuntalar tu idea. Se suele decir que hoy en día el legislador es el programador y que la soberanía recae sobre el empresario, porque es la realidad de Internet. Es decir, lamentablemente el código es la ley, el código fuente es donde se generan nuevas plataformas de interacción y el propietario de ese código fuente es quien decide quién puede entrar, quién sale, qué se hace, quién no, cómo se resuelven los conflictos. De hecho, en plataformas hoy en día como eBay o como Amazon tienen sus propias normas de resolución de conflictos. Son ODR, son plataformas automatizadas donde cuando hay disputa entre diferentes usuarios, pues evidentemente, como no van a esperar a que un tribunal ordinario pues dicte una resolución, pues se resuelve automáticamente, ¿no? Y por ahí van los tiros. ¿Qué debemos hacer? Que si la ley es el código, que si el legislador es el programador y que si la soberanía recae sobre el empresario, a estos tres agentes hay que vigilarlos, evidentemente. Sí. Hola, bona tarda. Xavier Pérez, aquí. Que no veia. Una pregunta per l'Oriol Bellavista. Fa poc, relativament poc temps, la divisió de tecnologia de la nostra empresa va llançar una directriu la qual a partir de determinat moment tots els temes d'aplicatius, tot el tema informàtic de l'empresa funcionaria a través de Linux amb la indicació de que era molt més segur de cara a atacs de tota mena que no l'altre, no?
l'afirmació era prou contundent i expressava una sèrie de xifres i de dades que eren realment com molt contundents. Hi havia atacs, hi havia entrades perfectament, però la comparativa que feia percentualment entre l'ús d'un altre sistema operatiu i els que hi havia en Linux realment eren espectaculars. Fins a quin punt aquest tema podria ser un element de defensa de cara als problemes de ciberdelinqüència? Així. Bé, són els Linux és més segur. Al final tots són, tots tenen el punt d'inseguretat. El que passa que els hackers com a tals inverteixen més en sistemes Microsoft perquè hi ha més volum de client. Llavors, a mi em surt molt més rentable crear un ransomware per Microsoft, per Windows, perquè per volum n'hi ha molt més. No em surt, no em surt tant negoci fer-lo només per Linux perquè tindrà un impacte molt petit. Val? És com Android o iPhone o Apple, no? És el mateix. Ja hi ha molts virus per Android i de moment encara no hi ha hagut un gran caos, no? Però realment ja existeixen. De fet, molts clients de, per exemple, el Banc Santander, BBVA i d'altres bancs, els mateixos clients que es baixaven l'aplicació del banc s'estaven instal·lant ja un virus que venia, o sigui, imagina't, no? Clar, no va arribar res perquè es va detectar i bueno, es va solucionar, no? Però el que em comentes és per volum, és rentabilitat. Linux, no hi ha tant volum de sistemes Linux, per tant, bueno, és molt més segur. És igual de segur, el que passa que és molt més estable. Tens menys probabilitats de que t'ataquin. Funciona? Ara sí. Vale, merci. Bueno, per l'Oriol, una pregunta. Com a estudiant no tinc molta idea, però has comentat que hi havia com tres laboratoris a Espanya que feu informes pericials, no? Has dit que per judicis utilitzarien... Tres laboratoris, tres empreses privades, com la que represento jo, que es dediquen justament a recuperar dades de discs durs, bueno, que se't cauen al terra, se't trenquen, ostres, em pots recuperar les dades? Doncs n'hi ha tres, realment, a tot Espanya. I a Europa no n'hi ha tants, no? Aquests mateixos laboratoris el que fem és recuperar aquestes dades, si es pot, evidentment, perquè hi ha discs durs, normalment la majoria de discs durs són mecànics, són magnètics, per tant, si aquest disc està en mal estat, de vegades no es pot recuperar la dada, no? Però també el que fem és analitzar-lo i veure i anar molt més enllà i veure quines dades i qui les ha posat i quin usuari i quin dia. I de tot això nosaltres tenim la capacitat, perquè comptem amb un pèrit informàtic en la qual podem fer aquest informe pericial, per dir-ho així, que té validesa plena en un judici. Soc jo? No. Val? Doncs entenc que et responc la pregunta amb això. Bueno, m'agradaria saber més si que m'expliquessis algun cas penal en què heu hagut d'intervenir i com què s'ha fet o en quin mesura és una prova més vàlida o menys o... No puc explicar cap cas en concret perquè realment no en tinc jo personalment el cap en concret, però en definitiva seria l'exemple fàcil, no? Soc una empresa multinacional o pime, sé que una persona m'està robant informació, vull saber quina informació m'està robant, quan me l'ha robat, qui me l'està robant, i a partir d'aquí, doncs, amb aquest informe es genera la denúncia i segueix el seu curs. Val? Un cas en concret no te'l puc explicar, però seria l'exemple fàcil. Seria l'exemple aquest. Sé que està passant alguna cosa a la meva empresa perquè em falten uns fitxers del servidor, de no sé on. Ostres, ens contracten a nosaltres i fem aquest anàlisi, ens emportem el disc dur si cal i l'analitzem per treure aquest informe, per saber el qui, quan i el què. Val? Vale, bueno, una pregunta més dirigida cap a Rodolfo. M'ha donat la sensació, no sé si m'ha cert o no, que era una mica que defensaves, crec, o això opino jo, fuego contra fuego. O sigui, he vist que tampoc hi ha cap manera de prevenir sutil amb el sistema penal que tenim actual,
que potser una estratègia seria pues, combatir amb la mateixa moneda, no? Com m'ho he inventat jo. O que, bueno, avui m'agradaria que em diguessis el què sobre això que t'acabo de dir. Bueno, de entrada yo como jurista jamás defenderé ni la ley del talión, ni el ojo por ojo, diente sí. por diente, ni, yeah. ni planteamientos similares, ¿no? Creo firmemente en el Estado de Derecho, en el ordenamiento jurídico, y creo que lo tenemos que hacer es mejorar, corregir las deficiencias que hay y mejorarlas. Pero tomarnos la justicia por nuestra mano, y cuando digo ya como colectivo, no a título individual, es evidente que no es una solución, es un paliativo en todo caso, pero no es una solución. El ejemplo que se pone siempre, ya que se alude al Far West, pues con toda la revolución digital que estamos teniendo, es que en el Far West la figura del sheriff era un hombre que se dedicaba a la seguridad privada, es decir, era alguien que los que estaban en el pueblo pues le pagaban para que velara por la seguridad de todos. No era un policía previsto constitucionalmente, era simplemente un vigilante. Y bajo esa perspectiva, yo no descarto que hasta que en la directa proporción en la que el Estado o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realmente no nos den soluciones, pues haya determinadas empresas privadas que sí que se dediquen, si no a contrarrestar, como mínimo sí a defendernos de manera mucho más eficaz, evidentemente. Pero claro, en este caso es como que los hackers blancos realmente son hackers y realmente sus conductas en otro ámbito o circunstancias serían delictivas. Lo que pasa es que de esta manera se justifica su uso o como instrumento para luchar contra comisión de delitos, prevenirlos. Entonces, creo... Ojo con el matiz, es decir, lo del tema de hacker blanco o hacker... Pero que he entendido, sí, más que sí. Nada. Te digo porque el matiz es muy importante. Yo hablo de ciberdelincuentes. Hay un gran debate entre los hackers y el concepto de hacker tiene una cierta connotación negativa. Yo ahí no entraré, efectivamente creo que hay hackers buenos, hackers malos, pero yo hablo de ciberdelincuentes. Y ahí hay un matiz muy claro, y es que... No podemos entrar en sistemas de otros ni siquiera desde una perspectiva de defensa o desde una perspectiva preventiva o desde una perspectiva de evitar ser atacados. Claro, pero de alguna manera es como que se tiene que aplicar el sistema actual. O sea, yo creo que abogas por una reforma del sistema jurídico, ¿no? Que se actualice. De acuerdo, pues la propuesta es cogemos personas con conocimientos informáticos que no te hacen cuenta de ser ciberdelincuentes porque tienen las herramientas para luchar contra ellos porque conocen el sistema. Entonces, yo opino que es una forma de poder luchar contra un ámbito que se descontrola. O sea, personas con conocimientos sin duda, iguales sin duda, evidentemente, a los ciberdelincuentes. Sin duda, es decir, que el hecho de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que incorporar a sus unidades, a expertos en seguridad informática, no me cabe la menor duda, es evidente. Ahora, cuestiones ya de si, por ejemplo, en un sumario de instrucción o en un proceso de investigación policial, la famosa y controvertida figura del agente encubierto, que ha habido mucha polémica fiscalmente respecto de hasta qué punto nosotros podemos incitar la comisión de un delito por parte de, por ejemplo, un pedófilo, ahora mismo no se puede, está muy en entredicho, a pesar de que todos sabemos de que si se diera legislativamente rienda suelta a esa figura, pues quienes ocupan de prevenir ese tipo de delitos pues lo tendrían muchísimo más fácil, evidentemente, ¿no? Ahí sí que veo que puede haber un cierto debate. Claro, porque al fin y al cabo si hablamos de una cifra negra muy superior a la media, digamos, de delitos comunes, una forma sería esta, sería, digamos... El principal inconveniente en estos momentos sobre la ciberdelincuencia es un tema de globalización. Es un tema que un juez solamente tiene jurisdicción dentro de la soberanía estatal, dentro de nuestras fronteras. Mientras eso continúe siendo así y no haya un convenio internacional, no haya un tratado internacional donde todos nos pongamos de acuerdo para fijar un marco legislativo donde, oye, hoy por ti, mañana por mí, colaboremos para ir en contra de ese tipo de situaciones, pues es poner barreras al mar. No vamos a poder hacer absolutamente nada. Porque si hoy en día, para un tema de narcotráfico, para un tema de terrorismo o para grandes delitos, jueces de la Audiencia Nacional te confiesan en petit comité que para solicitar una comisión rogatoria a determinados países pues tiene que ser a cambio de intercambios diplomáticos y terceras cuestiones, imaginaros lo que puede ser si el crecimiento exponencial de ya no
un delito de terrorismo, un delincuente, un... Estamos hablando de que, antes ponía el ejemplo, un chaval de 16 años en el otro lado del charco apretando un botón puede cometer 1,5 millones de delitos. Y aparte puede estar trabajando o interactuando con otros tantos, en servidores absolutamente desconocidos, sin dejar ningún tipo de rastro ni trazabilidad porque están en redes encubiertas y encriptadas. Entonces, o todo el mundo nos concienciamos de que efectivamente nos tenemos que poner globalmente de acuerdo o no se va a poder hacer absolutamente nada. Creo que habría que empezar por ahí, pero eso es un tema de voluntad política. ¿Y cuál es tu opinión, Oriol? Pues, a nivel jurídico pienso lo mismo, o sea, se tiene que afrontar, se tiene que ver de otra manera, ¿no? Tema de hackers, yo entro a las empresas con permiso, ¿vale? No yo, mis compañeros, el hacker blanco es eso, ¿no? Entra, te doy permiso para entrar y averigua dónde tengo el agujero, ¿no? Averíguame, ¿no? Todos podemos ser hackers, todos. En 15 minutos entras en YouTube y puedes saber cómo destrozar una web. No lo hagáis porque os vendrán a buscar, porque es fácil también de detectar quién ha sido, pero realmente Internet, lo que decía antes, es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Una persona que tenga cierta inquietud puede entrar en YouTube y buscarse un tutorial de lo que sea, y lo va a hacer. Entonces, claro, ¿cómo controlas esto? Uf, es muy complicado. Nada, insisto, en poner barreras y medidas. Evidentemente, no te puedas cargar una web de un gran banco o una gran aseguradora que está bastante bien protegida, pero quizás, pues, una web normal de cualquiera, pues sí que te la puedas cargar, ¿no? ¿Cargar qué quiere decir? Pues que a lo mejor estás enviando 2.000 solicitudes para entrar en la web en 10 segundos durante la próxima semana, ¿no? Pues, oye, le vas a hacer una putada a esa empresa, ¿no? Ahí voy. Es muy difícil controlar Internet. Por lo tanto, yo creo que tendría que haber un ente internacional mucho más desarrollado de cómo está a día de hoy. Hasta que no llegue, las cosas seguirán como siguen y es lamentable. Se tendría que invertir tiempo y dinero. Esa es mi opinión. Vale, merci por las intervenciones. Bueno, es un comentario de lo que pienso sobre la ciberdelincuencia, que pienso que la ciberdelincuencia, el principal problema es el anonimato en que se mueven los ciberdelincuentes. Internet es un espacio libre donde todo el mundo es anónimo. Pero en el mundo físico actual, que todos nos movemos súper controlados con el DNI, tenemos coches con matrículas, cuando nos movemos por avión estamos súper controlados. Yo pienso que el mundo físico en la Edad Media era igual que Internet. En la Edad Media nadie estaba fichado, todo el mundo se movía libremente sin saber quién era. Yo me imagino un vendedor de crecepelo que iba a un pueblo, lo vendía, se ganaba mucho dinero, se iba del pueblo. La gente veía que no le crecía el pelo, ¡oh, nos ha engañado! Pero este tío iba sin DNI, con un carro sin matrícula, a otro pueblo y hacía lo mismo. Y es más o menos lo que hacen los ciberdelincuentes. Entonces, bueno, yo creo que la solución precisamente es que este mundo digital o este mundo virtual, todo el mundo esté como con un DNI, que actúe siempre localizado. ¿Cómo se llama esto? No, que la IP, ¿no? De cada ordenador. Lo estamos. No, es bien que sea una IP de manera comillas. Que tú siempre que te muevas por internet, todo el mundo sepa quién eres, para evitar. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, con el comentario que haces. De hecho, venimos defendiendo desde hace 5 años. Nosotros hace 5 años ya en la Declaración de Cádiz, que fue la primera declaración europea que promulgamos en lo que sería una eventual Carta de Derechos Humanos Digitales, hablábamos directamente sobre la necesidad
de que hubiera una identificación por parte de los ciudadanos digitales, por parte de cada uno de nosotros, en tanto y en cuanto, si lo que pretendemos es dejar de ser mercancía, dejar de ser producto, y aspiramos a ser ciudadanos digitales, todos sabemos que en base al Pacto Social de Rousseau, pues oye, somos sujetos de derechos y de obligaciones. Por lo tanto, yo quiero tener unos derechos, pero tengo la obligación, qué menos, de estar identificado. ¿Por qué? Porque toda la teoría de la responsabilidad jurídica y ya penal, no digamos, se basa en la teoría de la responsabilidad y en la imputación y en que alguien pueda ser imputable, de forma que mientras se mantenga el anonimato, y desde luego el tema de la IP es un muy débil eslabón que no garantiza en absoluto los requerimientos mínimos de identificación y autenticación, pues no vamos a estar ahí. Entonces, claro, cada vez que nosotros planteamos este tema, nos salen determinadas asociaciones, yo no acabo de entender muy bien por qué, como si fuéramos en contra de la libertad de Internet y en contra de los principios fundacionales, cuando no. Yo creo que también, como tú muy bien aludías, en el mundo real, en el mundo analógico en el que nos encontramos, pues oye, a nadie se nos rasgan las vestiduras por llevar un DNI identificados. Nadie nos va a solicitar una identificación si no estamos a punto de cometer o en apariencia de cometer un acto delictivo, pero si no, yo no le veo el más mínimo problema, de forma que continuaremos peleando por esa situación, que nos parece el punto mínimo inicial para poder resolver esta situación. Estoy totalmente de acuerdo. Además, Internet, la manera en que funciona Internet, la hemos escogido nosotros. Nosotros hemos decidido que Internet sea un espacio donde permitimos hacer este tipo de ciberdelincuencia, porque creo que sería muy fácil evitarlo. Yo pienso, por ejemplo, en los móviles, que antes comprabas un móvil y nadie sabía quién lo compraba, y no sé qué año fue, en el 90 y pico, que todo el mundo tenía que identificarse al comprarse un móvil. Pues, por ejemplo, con los ordenadores podríamos hacer lo mismo. Uh-huh. Si tú entras con un ordenador a Internet, tienes que tener, bueno, una identidad. No, si en cuanto a mecanismos es relativamente fácil, porque hoy en día hay 50.000 plataformas de certificación electrónica, de certificación digital, que nos permitirían perfectamente, cada vez que uno accede a al menos la gran Internet, luego hablamos de intranet y hablamos de otro tipo de redes, que ya sería otra cuestión, pero para navegar por Internet, que uno tuviera que identificarse y autenticarse suficientemente con un certificado electrónico, que hoy en día puede ser incluso a nivel biométrico, es decir, hay dispositivos de todo tipo, ¿no? No está ahí el problema, es un tema otra vez de voluntad política, y es un problema de que los políticos, que como en otras tantas cuestiones donde deberíamos tener soluciones para allá a corto plazo, en políticas estructurales como temas medioambientales, como temas energéticos, como temas fiscales, están pensando a 10-15 años vista, cuando la legislatura se les acaba dentro de un año y medio, pues no están para este tipo de historias, porque esto ni te permite ganar votos, ni te hace salir a las portadas, ni te genera opinión. Esto es un tema que alguien se tiene que ocupar, y lamentablemente hay muy poca gente que esté con la debida concienciación y con la debida capacitación como para empezar a buscar soluciones. Por eso yo apelaba que desde abajo, a ver si entre todos pues podemos hacer algo, porque no tiene pinta de que se vaya a solucionar. Bien es cierto, y debo decir que en estos momentos, tanto desde aquí, desde la Consellería, donde hay una sensibilidad, yo creo que muy encomiable, muy positiva por todo lo digital, y por qué no decirlo, también desde el propio Ministerio de Justicia, donde hay realmente un avance en cuanto a lo que respecta al plan de modernización de justicia, yo creo que importante, ellos mismos son los primeros que declaran un colapso absoluto del actual sistema de justicia tal cual está concebido, y que hay que cambiar totalmente de paradigma. Bueno, pues uno de los puntos quizás sea ese. Aquí en Cataluña pues tenemos el privilegio de ser impulsores ahora mismo, pues todo el tema de testamento digital, y me consta que hay un equipo de trabajo para todo el tema también de identidad digital, o sea que bueno, se está trabajando en la dirección correcta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo me he quedado con una duda, ¿eh? Pero es un poco gossip, sálvame, ¿eh? Pero bueno, para animar la tarde. A ver, tú has dicho que muchas celebrities, has sido tú, ¿no? Que sí. Sufren chantajes. Sí. Entonces,
Mi duda es, ¿te pueden hacer chantaje? Por ejemplo, digo el caso de Scarlett. Scarlett Johansson ha sido uno de los Si tú no te fotografías así, ¿pueden hacerte chantaje? O sea, ¿hacer montajes? Quiero decir, ¿hay una responsabilidad un poco personal ahí? Bueno, yo no entraré en cuanto a la libertad personal de si se pueden hacer fotos o no de determinadas maneras, porque yo creo que eso es entrar en la... Sí. Entrar en la intimidad, es decir, me reservo mi opinión, posiblemente coincida con la tuya, pero allá cada cual. Ahora bien, sí que es cierto que hoy en día cualquiera puede entrar a esto, porque con determinadas herramientas pues pueden acceder a información, y no somos conscientes de que en un terminal móvil podemos tener pues cerca del 80% de nuestra vida digitalizada, en forma de vídeos, en forma de fotografías, en forma de redes sociales, de interacciones, de correo electrónico, de logins y passwords, del banco, es decir, tenemos todo. Lamentablemente, con la reciente reforma del Código Penal, donde desaparecen las faltas y pues ya todo es delito, el problema es que no se efectúa ni es posible efectuar una tasación en cuanto a tipificación de la pena de cuánto vale la información que tenemos ahí adentro. Por lo tanto, algo tan tan lesivo como podría ser el hecho de que te roban el móvil, que no es tanto por el importe del dispositivo, da igual que sea 600 euros que 800, como por la información que hay dentro, la experiencia que nos está llegando y la jurisprudencia existente hasta el momento es que el juez solamente se puede limitar a valorar objetivamente el perjuicio en base al dispositivo, no a la información. Y eso es un problemón, evidentemente, porque tener que acreditar cuál ha sido el agravio o cuál ha sido el problema que te ha causado el robo o bien del terminal móvil o bien el robo de la información es tremendamente complicado, muy muy complicado. Entonces nos encontramos en un escenario de indefensión. Yo creo que entre todos los operadores jurídicos, entre todos los agentes, tenemos que dialogar para entender que realmente eso es una amenaza social que nos puede pasar a cualquiera. He hablado de celebrities porque se da la circunstancia de que en los últimos 2 años pues nos han llegado muchísimos casos al despacho y ha aumentado exponencialmente ese tipo de ataques. Pero no solo celebrities. Hoy en día los chavales del colegio, cada vez que hay algún problema de pareja o de... pues ¿de quién son las fotos? ¿De quién son las fotos? Yo las puedo colgar una foto de el sábado a la noche donde salen otros compañeros de clase y como lo hice desde mi cámara puedo hacer esa foto, colgarla de redes sociales, gestionarla. Bueno, nos metemos ahí en una situación, evidentemente no, y aviso que no se puede, pero o sea que no se debe, pero se puede y se hace, ¿no? Y si encima nos metemos en cuestiones ya de cibervenganzas o en cuestiones de stalking, bueno, pues una serie de cuestiones que están ahí y que lamentablemente lo que nos estamos encontrando cuando vamos a hacer este tipo de charlas de sensibilización a los colegios y a los institutos es que los chavales no son conscientes de toda esta problemática ni de las consecuencias jurídicas que entraña, porque para ellos es lo normal, es absolutamente normal. Entonces, hombre, yo no hablaré de la generación perdida, pero sí que tenemos una generación de nuestros hijos que entre todos tenemos que intentar resolver, evidentemente, porque están en riesgo. No, ¿no se podría alegar un daño moral, digamos, estándar en esos casos? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al final el daño subjetivo, o sea, el hecho de que accedan... Hombre, si acceden a una foto íntima, ahora ya está tipificado con la nueva reforma del Código Penal, pero no necesariamente tiene que ser una información de esas características. Y todos sabemos que cualquier atentado al honor, pues al final es subjetivo y si encima no eres un personaje público... pues todavía menos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que nosotros pensamos que haciendo mucha formación a los jueces, mucha formación a los operadores, y conforme vaya evolucionando todo podremos asentar un estado de opinión y sobre todo a nivel jurisprudencial pues una coherencia, cosa que ahora mismo brilla por su ausencia, como para que no estemos en este escenario de permanente inseguridad jurídica, porque ahora desde un punto de vista de doctrina, desde un punto de vista de la jurisprudencia que hay, bueno, pues no hay más que ver en determinadas cuestiones, por ejemplo, penales, sin ir más
lejos en cuanto a confidencialidad o en cuanto a secreto, pues la diferente doctrina del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional o de la jurisdicción de lo social o de la jurisdicción de lo penal. Entonces, señores, lo que pedimos es que entre ustedes se aclaren y que nos den un panorama asentado, ¿no? Ahora mismo realmente es un lío increíble. Si no hay... No. Jo volia fer una pregunta a l'Oriol, que quan has parlat pues, d'anàlisi de vulnerabilitats, de seguretat digital, has fet menció a l'adaptació de la LOPD, però en cap moment, en cap xerrada, s'ha fet menció del nou reglament de protecció de dades, que entrarà en vigor al maig del 2018. Què passarà amb aquest tema? Què passa? Pues que ningú li fa massa cas. No? I ja està, és tal qual. Aquí ho tenim. La LOPD es va crear per la seguretat de tots nosaltres. Val? I no se li fa cas, es deixen un calaix i ahí està. No? Com posen aquí, no me'l sé de memòria, aquest slide, la Llei Orgànica de Protecció de Dades té per objecte garantitzar i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i especialment del seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar. Val? És d'un compliment obligat per totes les persones físiques i jurídiques que poseen datos de caràcter personal de persones físiques. Val? El que fem nosaltres en concret, de lo que jo et puc parlar, que és aquest slide que et dic, no és un tema que domini, val? Domino d'altres, l'enganyaré. Nuestros servicios se basan en la adaptación de todos los trámites y procedimientos requeridos por la Agencia de Protección de Datos. Un d'ells seria la inscripció de fitxers, val? Segurament potser en saps més que jo de tot això. L'elaboració del document de seguretat o dels protocols, l'elaboració dels contractes de confidencialitat i l'assessorament integral jurídic i tècnic i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, val? La LSSI, que és la part digital, per així dir-ho. Això ens ajuda a protegir-nos, també. Perquè si jo tinc una base de dades de tots els meus clients, parlo com a empresa, val? De tots els meus clients, o una base de dades on hi tinc dades de facturació, etc, que són dades crítiques perquè em puguin pispar i les puguin reutilitzar, què ens diu aquesta llei? Que les hem de tindre una còpia de seguretat en local, una altra còpia fora, que estigui encriptada, que estigui amb una mínima seguretat. No? Això no ho fa ningú. I realment això ho fan, ja et dic, un 20, com a molt 30% de les empreses de tota Espanya. És molt trist. Val? I llavors passa el que passa. Si es fessin les coses també, com diu aquesta llei, doncs reduiríem una mica tots aquests cibercrímenes. Vale? Amb això que vols dir, que el model de compliance no està massa ben implantat en les empreses? Que vull dir que amb això, el model de compliance, que vols dir que no està massa ben implantat en les empreses? No està massa implantat i sobretot està desorganitzat. Mal? Sí que hi ha moltes empreses que han fet cursos, tenen tots els certificats de ui, mal? Però no ho apliquen per desorganització. Directamente. Yo creo que, a ver, es un tema lo suficientemente importante como para que seamos muy rigurosos. Es importante que lo tengamos claro. A ver, hacías por un lado la pregunta del nuevo reglamento. El nuevo reglamento entra en vigor el próximo mes de mayo del 2018. Evidentemente implica un antes y un después. Es un tsunami absoluto en todo lo que respecta a la normativa de protección de datos. Recordemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos es del año 99, la directiva del año 95. Es decir, estamos en un entorno absolutamente cambiante y que va a impactar de manera muy contundente sobre todos los que tratamos datos. Y digo todos, porque al final nadie se queda fuera. Las implicaciones que va a tener aquel que no esté empezando o que no se anticipe al,
mayo del 2018 va a tener serios problemas, porque no es un tema de sprint, no es un tema del último mes de tratar de cocinar unos documentos y de tratar de salir del paso. Es un tema de un cambio radical de cultura corporativa en lo que respecta a la gestión de los datos. Es fundamental. Y además hay que tener en cuenta que las consecuencias de incumplimiento son tremendamente contundentes también. Ya no estamos hablando del anterior reglamento sancionador, sino que estamos hablando de otras magnitudes, que no es el día, hoy no toca hablar de eso, pero el mensaje a la galería es que es fundamental que todos estéis ya pensando en adecuaros ya no al reglamento, que evidentemente, sino en particular a la próxima reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos que estamos cocinando en estos momentos, y que además tengamos todos en cuenta de que es una carrera de fondo. No es algo que habrá que hacer y luego ya nos olvidamos y pasamos página. Estamos hablando de incorporar unas políticas de cumplimiento en materia de protección de datos con una clara intención de sostenibilidad, de que eso permanezca en el tiempo y de que siempre lo trabajemos. Hablabas también de compliance, es otra historia distinta, pero bueno, van de la mano, van relacionadas, porque al final, respecto del debate que entre la gente del sector se está manteniendo en cuanto a la famosa figura del DPO, del Data Privacy Officer o del Compliance Officer, más allá de nomenclaturas y de acrónimos, yo lo tengo muy claro, me gusta ser muy práctico. A una empresa pequeña, mediana, no le puedes ir a imponerle que tenga la selección de básquet con 5 perfiles distintos, uno para cada cosa. Tendrá o bien que externalizar el conjunto de la gestión de todos esos servicios, y esa empresa evidentemente tendrá que segmentar toda su cobertura de acorde a las normativas que les impacte, con lo cual de facto hablamos ya de lo que sería un esquema de cumplimiento normativo que incorpore la parte de prevención del delito, la parte de prevención del blanqueo de capitales, la parte de protección de datos, la parte de legalización de la información, la parte de comercio electrónico, la parte de ilícitos informáticos, y así un largo etcétera. Pero si no tenemos ese plan general de cumplimiento normativo que incorpore todas estas cuestiones, pues lamentablemente no podemos dormir tranquilos, que es de lo que se trata. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a los dos ponentes y ya pasamos a la clausura. Gracias.